Ambos viveros de aclimatización cuentan con una capacidad de almacenamiento de 15.000 litros plantas de plátano y beneficiará directamente a productores de León Chinandega. El objetivo de esto es que todos los productores tengan acceso a estas plantas, que no tengan que ir hasta Managua. Este vivero tiene un ambiente más cerca de campo. Entonces, por ejemplo, este vivero puede entrar más sol. Significa, esta es la última etapa antes de entregar la planta, para que la planta se pone como un poquito más fuerte. Y cuando después cuando los productores se van en campo, la planta puede vivir mejor. En Nicaragua se cultivan plátanos de la variedad Semsa, tres cuartos, cuerno gigante y cuerno enano, este último con más aceptación en el occidente, implementando el uso de insumos biológicos amigables con el medio ambiente para lograr obtener una producción agroecológica. Lo que queremos es que haya seguridad en la calidad de la producción, en la calidad de la planta que estamos entregando. Además, es el principal clon establecido y comercializado en Nicaragua. Está buenísimo porque están diciendo que hasta ton de plátano se hace, es una variedad más productiva. Y nosotros los productores lo que queremos es calidad para que tenga un buen mercado. Las plantas vitroplátano estarán disponibles en el edificio del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA Pozoltega para todos los productores interesados en cultivar este rubro. El proyecto de vivero de aclimatización tuvo una inversión mayor a los $14,000. Fue inaugurado en el marco del natalicio del comandante Fidel Castro en el edificio que lleva su mismo nombre. Belkis Medina, Crónica TN8.